Nació mientras jugaban a la Mega Drive y creció alimentándose de juegos. Es Orman el Gamer. Ningún juego se me resiste. Hola cabezas, hola amigos, ¿qué tal estáis, hermosas criaturas? Hermosos señores y hermosas señoras que estáis en este mundo viviendo, comiendo, haciendo necesidades, como Miguel Valdebenito, que ha sido el primero en hablar en el chat, Miguel Carrizosa, el segundo, Lusorio 15, el tercero, Dayaz, el cuarto, Miguel Valdebenito, vuelvo a comentar. ¿Qué tal estáis? Muchas gracias por estar aquí tan rápido, muchas, muchas gracias. ¿Qué tal estáis? Julián Alonso Dorado, un saludo. Aaron Rebacalde, un saludo. Pensé en un saludo. Pedro Morenilla. Morenilla, me gusta el apellido. Me gusta mucho Morenilla. Me gustan mucho las Morenillas. Ay, Sune Urban Andrales, otro saludo a ti también. Y Chris SL. Vocalis Day, me alegra verte, hombre. Me alegra verte. ¡Ey, Kevin Sedamanos! ¿Qué tal estás, amigo? Muchas gracias por estar aquí. Kevin Sedamanos. Y Domi 10, otro saludo para ti. Iván Salguero, Teisa, ¿qué tal estás? Me alegra de verte. Señor nadador de élite. Nadador de élite. Creo que lo conté, ¿no? Pero yo cuando era pequeño no sabía nadar y me metí con 8 o 9 años. Bueno, cuando era pequeño, obviamente, siempre hemos tenido una edad. Incluso los que, incluso Iván habrá tenido alguna edad que no sabría nadar, ¿no? Llegaría un momento en su vida con 5 años, con 10 años, con 15 años que diría, coño, pues voy a empezar a nadar. Me refiero. Que yo no sabía nadar hasta una edad de, no sé, entre 8, 9, 10 años. Me metí me metí en una escuela de natación y aprendí a nadar, pero me di cuenta de que nadar no era lo mío. Me di cuenta. Bueno, gente, antes de empezar el directo de hoy tengo que comentar una cosilla, ¿vale? Es una cosilla relativamente seria. Por cierto, vamos a jugar otra vez a Shadow of the Colossus. Lo tengo preparado y vamos a continuar porque es un juego que tengo muchas ganas de jugar. Y el counter va a tener que esperar. Y además os tengo que contar una cosa muy, pero que muy importante, ¿vale? Así que espero que... espero que me escuchéis, espero que empaticéis. Y espero que me queráis mucho. Porque ahora mismo necesito mucho amor. Con 3 añitos empecé. Joder, 3 años. Qué fuerte. Yo empecé a nadar con menos 6 meses, no, con menos 9 meses. En el útero de mi madre. Sabéis que está ahí. Bueno, da igual. Voy a por agua antes de contar esta cosa tan importante, ¿vale? Que creo que voy a necesitar agua. Muchas gracias, gente. Qué bonitos mensajes, qué bonitos. Echaba de menos, ¿no? ¿Desde cuándo no hice directo? Desde el miércoles, creo que fue, ¿no? Vale. Os voy a contar por qué no he hecho directo estos días. O sea, por qué no he hecho directo, sobre todo el fin de semana. Y os voy a contar esta cosilla. Resulta que el jueves... bueno, vamos a contarlo todo por partes. Llevo un tiempo que ya sabéis y lo he dicho muchas veces y que además es que parece una tontería, pero es que es gran parte de porque de que haya manqueado tanto, por ejemplo, en el counter, de que haya empeorado tanto, de que en los videojuegos ahora mismo esté mucho más manco, bla, bla. No, en verdad me importa es un huevo, ¿no? Lo comento también por... no ya ni siquiera como excusa ni mucho menos. Esta vez estoy hablando en plan serio. Estoy teniendo problemas para dormir, llevo teniendo problemas para dormir mucho tiempo y se me han estado agravando. Y el jueves ya fue el golpe que me dijo al cerebro: vas a morir. Pero literalmente, vas a morir como sigas así. Me entró un ataque de ansiedad gordísimo el jueves, uno muy muy jodido, muy grave, y ya fue el momento en el que dije que ya tenía que hacer algo en plan más radical. Y conseguí, mi madre es una crack, y conseguí un contacto para una psiquiatra. El problema, gente, es que la psiquiatra, estuve hablando con ella, me va a atender a partir de ahora. Y el problema es que me estoy yendo a la mierda, gente, me estoy yendo a la mierda. Tengo un problema grave con el tema del sueño, un problema grave y estoy perdiendo inteligencia, estoy teniendo episodios de amnesia. Estoy en la mierda. No he querido tampoco subir vídeos últimamente porque
Ni siquiera tengo la capacidad, es como si viviera una especie de realidad opuesta. Duermo muy poco y ese tiempo que duermo no descanso absolutamente nada. Es como si estuviera una especie de eso, de otra dimensión y estoy en la mierda. Y no quiero llorar mucho más, por eso quiero terminar este tema pronto. El caso es que me estoy medicando ahora, estoy tomando una medicación muy estricta, tengo que cumplir unos horarios muy estrictos, he tenido que abandonar cosas de manera muy estricta. Y bueno, y he querido despejarme, ¿no? Y el tema de los vídeos, por ejemplo, del canal principal, que no quiero subir ninguno, pues, como vivo en una realidad tan alternativa ahora mismo, pues me da miedo subir cualquier cosa. Hice varios guiones, no quería subir nada porque es que no sé ni si son buenos, si están bien, si están mal. Así que a ver si subo algún vídeo, lo que sea sencillito, que no sea jugármela mucho, porque ya os digo que ahora mismo no me siento con capacidad de muchas cosas. Y me ha dicho la psiquiatra que dentro de, que si hago estas cosas en plan tan estrictas, en tema de 2 o 3 semanas, empezaré a volver un poquito a la normalidad. Pero la verdad es que lo he pasado muy mal, gente. Lo he pasado realmente mal y he querido desconectar estos días y bueno, espero que lo comprendáis porque es complicado. La gente no suele valorar mucho el tema de sueños y yo os digo que es algo bastante jodido, que lo estoy padeciendo de manera muy intensa y lo estoy sufriendo muchísimo. Es algo que es más grave de lo que muchos podéis pensar. Al nivel que lo tengo yo, es mucho más grave de lo que la gente puede pensar. En fin, dicho esto, no me gusta decirlo, no me gusta decir que estoy enfermo, no me considero una persona enferma ni mucho menos. Pero estoy muy jodido, gente. Estoy muy, pero que muy jodido. Y quiero volver a la normalidad. No sabéis lo que es darte cuenta. Es que incluso he tenido muchos episodios amnésicos, ¿vale? Pero es que eso. Muchas gracias, The WeCity. Muchas, muchas gracias. Tranquilo, Sorman. Te apoyamos al 1000. Sorman, no me gusta The WeCity. Muchas gracias por apoyarme. Que la amnesia, incluso los episodios amnesia, no han sido tan graves, pero es algo que me preocupa mucho menos que el hecho de darme cuenta de que estoy perdiendo mucha inteligencia. El único atributo, y esto ya fuera de humildades y demás, el único atributo con el que he nacido, gente, el que yo considero de verdad que es un atributo que he nacido, que tengo bastante superior al de la media, es la inteligencia. Ni soy listo, ni soy guapo, ni soy muchas cosas, pero siempre he sido una persona muy inteligente. Y darte cuenta de que estás perdiendo casi toda la inteligencia de manera rápida por no dormir, eso sí, la psiquiatra me dijo que eso se recupera, que es verdad que las neuronas mueren, pero esto no es un caso supuestamente de que mueran, o sea, las hormonas no pueden morir así con mi edad y quedarme medio tonto, sino que simplemente son episodios por el tema del sueño. El caso es que lo vamos a dejar ya aquí, ¿vale? Simplemente quería comentarlo, quería hablarlo con vosotros y poco más, ¿vale? Y ahora nos vamos a centrar en lo que de verdad importa. En Dark Souls. En Dark Souls, ¿qué coño digo? Dark Souls, ¿qué cojones digo? ¿Lo veis? ¿Veis lo que me pasa en la cabeza? En Shadow of the Colossus, por cierto. ¿Sabéis lo que he hecho hoy? Es muy curioso. Lo que he hecho hoy no, lo que he hecho desde el jueves, como tenía que estar distraído, no podía dormir porque lo último que puedo hacer es dormir siesta, es obligatorio, me he pillado un juego y para jugarlo tranquilamente en casa. ¿Sabéis qué juego me he pillado que no había jugado? El Bloodborne. El Bloodborne, gente. Me he pillado el Bloodborne. Sabía que lo que tenía que hacer con el tema de Dark Souls y demás era jugar tranquilamente solo en mi casa. Estaba completamente seguro. A ver, sí que es verdad que estoy manqueando mucho de Bloodborne, pero me ha cambiado la perspectiva de todo. Ya he entendido la profundidad del juego, la he comprendido bien gracias a jugar solo en mi casa. De ese tipo de juegos quiero decir, ¿vale? Porque el Bloodborne no es exactamente igual que el Dark Souls, pero es tremendamente parecido. Y he de decir que para mí, bajo mi punto de vista, quitando el principio, es bastante más fácil. Eso sí, es un juego que está impresionantemente bien diseñado, pero la curva de dificultad yo no sé en qué estaban pensando los creadores. Normalmente la curva de dificultad tiene que ser progresiva, a veces con picos y demás. Este juego, el Bloodborne, empieza así en la cima de una montaña, o sea, no he visto principio más complicado, no me estaba enterando de absolutamente nada, así de alto, y después baja radicalmente y ya otra vez se pone progresivo hacia arriba. No entiendo bien por qué, pero el principio de Bloodborne es prácticamente absurdo. Bueno, ¿qué me contáis por aquí? Ya te pego la pastilla. Me toca mucho la pierna. Uf,
Os digo yo que estoy jugando a Bloodborne, pero no es tan difícil, ¿no? Cuando estás tranquilamente. Eso sí, es un juego que necesitas mucho, pero que mucho tiempo. Pero que mucho tiempo libre. Y yo ahora mismo más o menos tengo tiempo libre, estoy echándole y vicia mucho el puto Bloodborne, ¿eh? Pero sigo teniendo mis discrepancias en cuanto a la calidad del juego en ciertos aspectos. Porque, por ejemplo, hacía tiempo que no veía un juego mejor diseñado que los Dark Souls, los Bloodborne y demás. Un 10, chapó en ese sentido. Y en dificultad, muy bonito. Pero bueno, vamos a centrarnos. ¿Cuándo era I Wanna Be the Cop? Pues a ver si el fin de semana que viene ya estoy más tranquilo. Yo me saqué el platino de Bloodborne. Pues tú eres un enfermo, Dani, pavo. Eres un verdadero enfermo. Porque yo no sé cómo se puede sacar un platino de eso. Bueno, pues eso. Vamos a lo que nos vamos, ¿no? ¡Ey, The WCT! ¿Por qué me dices cosas tan feas de WCT? ¿Por qué me dices cosas tan feas? Que ni las voy a leer. Ni las voy a leer, pero bueno. Pero bueno, muchas gracias por la donación. Bueno, seguimos, gente. Seguimos. Mucho ánimo, Sorma. Seguro que te mejora Iván Salguero. Muchísimas gracias, amigo. Muchísimas gracias, amigo. Qué grande Iván Salguero. Muy, pero que muy grande. Oye, tengo el volumen muy bajo en mi imaginación. Bueno, el caso es que vamos a poner ya el chat de Coloso y vamos a centrarnos en lo que de verdad importa. ¿De acuerdo? Aquí estamos. Aquí es donde exactamente lo dejamos. No he vuelto a tocar el juego. Por supuesto, faltaría más. Y aquí vamos a colocar bien los chats. Vamos a activar el audio. Confirmadme por los comentarios si está bien nivelado los volúmenes. Tardé casi 50 horas. Quería estar cerca de tus manetas de diamante. Joder, puto amo. 50 horas me parecen pocas para hacer el platino de Bloodborne, sinceramente. Obviamente supongo que lo habrás hecho con guía, ¿no? Porque si no es que me parece completamente imposible en 50 horas. Y vuelvo al CSGO, sí, volveré, ¿no? No os preocupéis que volveré. Pero hoy vamos a jugar un poquito al Shadow of the Colossus. Todo a su tiempo. Ponemos los comentarios, ponemos todo y ponemos la pantalla aquí. Recordad que me tenéis que decir si los volúmenes están bien, etc, etc, ¿de acuerdo? No se escucha el juego, sí. Debería de escucharse. Se escucha, ¿verdad? Se escucha, ¿verdad? Vale, pues esto hay que terminarlo, gente. El Shadow de Colossus lo dejé la última vez y es una espinita que tenía clavada. Ahora de tanto jugar al Bloodborne, creo que se me ha ido de mi cabeza los controles de este juego. A ver, era esto para cabalgar. Sacar la espada del R1, si no me equivoco. Vale. Y no me acuerdo cuál es el siguiente coloso, pero bueno, lo vamos a encontrar. Ahora corre el caballo, el señor caballo. Vale, perfecto. Me confirmáis que el volumen está bien. Vale, perfecto. Está bien mezclado. Ok, otra vez hay que ir. Hay que pasar, supongo. El puentecito que pasamos dos o tres veces en el directo anterior, que es este, si no me equivoco. Perfecto. Se me olvidaba lo bonito que era este juego, gente. Brutal. Ay, hermanos, llegó el puto amo. Grande Liga Milán. Hola PJ YouTube. Vale. Está como. ¡Ey! Vale. Está como por abajo. Como bajo tierra. Sí, ¿verdad? ¿O es que simplemente tengo que ir para adelante? Vale, como no me acuerdo la pista que me dio el dios. Porque cada vez que matas a un coloso, el señor de la oscuridad. Hola. ¿Habéis visto? ¿Me ha parecido ver algo? Como que. Ah, vale. Que si toca la tierra, sale como fueguecito. Vale. Me ha asustado. Me ha asustado. Digo, a ver si va a haber algún secreto o algo por ahí. De momento no sé exactamente qué tipo de secretos tiene este juego. Aparte de las lagartijas, que todavía no he visto ninguna con la cola blanca. Sormanchu, ¿puedo tocarme con tu foto? Sí, puedes hacerlo. De hecho, no serás el primero en hacerlo. Ni mucho menos la primera. Se escucha abajo. ¿Qué se escucha abajo? El volumen del juego
o el volumen del micrófono. Es muy importante saber eso. Vale, tengo que meterme ahora a la derecha, pero creo que es por aquí. Yo también os quiero, Rubén Muñoz. A ver, un momento. ¿Por aquí puedo ir? Gente, es mucha... No llego, ¿no? No, o sí. A ver, si salto... ¿Por aquí me mato? No, no me mato. No me mato. Ahí hay un torbellino. Perfecto. Vale, vamos a llamar al caballo. Por aquí tiene que haber algún tipo de... de grieta o algo para meterme. Necesitas agro. Vale. Agro. ¡Agro! Ah, aquí es. Aquí es. Lo he hecho bien, lo he hecho bien. He sido listo. Vale, por ahí habéis dicho que cómo... he escuchado cómo odio ese coloso. No tengo ni idea de cómo matarlo. Ni idea. ¡Vocalist Day! Solman, aun si te tienes que tomar un descanso de 30 semanas, aquí te vamos a esperar. La salud va primero, siempre. Entiendo lo jodido que es tener insomnio. Espero te mejores. Un abrazo. Muchas gracias, Vocalist Day. Oye. Este coloso está un poco ido a mano. Vocalist Day, muchísimas gracias, de verdad. Es que este tipo de mensajes son los que de verdad me llegan, gente. Muchas gracias por la donación y por el mensaje, de verdad. Uf, a ver, ya os digo que para mí esto no es trabajo. Para mí, el estar haciendo directos con vosotros es una vía de escape incluso. Los vídeos de cada publicidad, por ejemplo, sí, para mí ya es más trabajo. Menos cuando hay a lo mejor una idea cachonda que... Pero seguiré haciendo directos, ¿vale? No hay ningún problema. Los directos seguro. Si a lo mejor me pillo unas o dos semanas, que no debería, pero una o dos semanas del canal principal, pues puede ser, pero... Vale. Ya sabemos que eso no es. No era mala idea, ¿eh? Vale, vamos a pensar. Tira fuego. Es como una especie de camaleón de piedra gigante. Parece, ¿no? Como una especie de dragón de Komodo. He dicho camaleón muy rápido, no sé por qué he dicho camaleón. Es como una especie de dragón de Komodo. No tiene ningún punto aparente al que se le pueda subir. Solamente lo primero que me he fijado es que tiene una cola al que no llego. Vale. De hecho, no tiene pelo. No tiene pelo. Por lo menos no veo pelo, aparentemente. Sube el volumen del juego, vale. He subido un poco el volumen del juego. Espero que se escuche un poco mejor, ¿vale? Vale, lo único que le veo así es la cola. Ahora mismo se está yendo hacia otro lugar y va rompiendo los árboles. Lo primero que se me ocurre es buscar un sitio elevado y tirarme a su coraza, a su espalda. Porque la cola no tiene pinta de... Pero está yendo hacia alguna dirección concreta y no sé exactamente por qué. No sé por qué no me ataca. Ahí había un torbellino, es verdad. Coge. Ahí había un torbellino, a lo mejor es algo con el torbellino. O sea, son erupciones. Solman, siempre contigo. Ánimo, manita. Muchas gracias, Kareli. Muchas gracias. Grande, Kareli. Siempre aquí y encima donando, puta madre del universo. A ver. Aquí hay erupciones, ¿vale? Erupciones volcánicas. Las cuales no sé si me van. Es que claro, si esto fuera un Zelda, lo que pasa es que este juego es más realista. Pero si fuera un Zelda, yo veo aquí saliendo humo. Así, ¡boom! Y lo primero que se me ocurre es que ha pasado exactamente lo que... Ah, vale, creía que había muerto. Yo, lo primero... Me plantará incluso el coloso. El poder de la tierra. Vale. Sí, es que lo que hay que hacer es eso. Mandarlo por aquí y que se ponga justo debajo de una de estas erupciones. Estoy completamente seguro. O sea, tiene que ser eso por lógica, porque si no, no tiene ningún sentido. Que si fuera el Zelda, por ejemplo, a un juego de estos, pues lo primero que pensaría es meterme en un sitio de eso, salir volando. Pero este juego es mucho más realista, ¿no? Coño, cuidado.
Este juego es mucho, mucho más realista. Entonces ese tipo de cosas no tiene mucho sentido. Sígueme. No sé si atacarle con la flecha, con el arco. Toma ya. Vale, ven para acá, por favor, señor. El arco como se utilizaba. Creo que era R1, puede ser. Sí. Oye, eso es pelo, ¿no? Sí, 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 que tiene pelo. Ven para acá, cabezón. ¡Corre! Me dispara, pero no me sigue de momento. Vale, recordad la última vez lo que comenté. No leo los comentarios para no saber lo que hay que hacer, ¿vale? Porque no sé cómo matar a este coloso realmente. Lo que no sé es por qué no me sigue. Lo que no sé es por qué no me sigue. Debería de seguirme. Se ha quedado quieto y disparándome fuego. Que no lo he comentado porque quiero averiguar por mí mismo cómo matarlo, ¿vale? No. Así solamente me dispara fuego. Tenemos que buscar una... Ahí está. Está acercándome. Ven para acá, ven para acá. Ven para acá, señor coloso. Ven para acá, señor coloso. Ahí está, acércate. Acércate, señor coloso. ¡Cállate! Ven para acá, cabrón. Hijo puta. Ven para acá. No sé exactamente qué hacer, o sea, le estoy disparando. Si le disparo con el arco, no. No me sigue. Ven para acá. Ya, 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 ya. Ahora quédate aquí quieto. Hijo puta. Ahora sí, ¿no? La erupción. ¿Por qué tarda tanto en salir la erupción? Ahí. ¿No? ¿No es así? ¿En serio no es así? ¡Ey! Que tiene ahí puntos débiles. ¡Vamos! Era así, claro que sí. Corre, como se ponga de pie antes, porque me ha costado la vida, ¿eh? Tío. ¡Corre! No, no te pongas de pie. Vámonos. Vale, hay que buscar sus puntos débiles. Como ya sabemos. Vale. El que me aplasta el cabezón. Tío, no veo nada, ¿eh? Hola. No he entendido. No he entendido bien por qué ha pasado eso. ¿En qué punto me tenía que poner? Joder, tío. Mala suerte, tío. Lo había hecho bien, tío. A ver. Pues nada, otra vez lo mismo. Yo estoy jodido de vida, ¿eh? Me va a matar. Pf,
No sé exactamente qué tengo que hacer para que me siga el cabrón, tío. Ahora. Es que anda cuando le da la gana, ¿no? Me va a acabar matando, tío. Ahí está. No, se había puesto a andar, tío. Me va a matar, gente. Sígueme, por favor, tío. Me da un golpe más y me mata casi. Hostia, un golpe. No sé exactamente ni cómo esquivar eso ni cómo hacer que me siga. Y la cámara que ahí me ha hecho. Tío, pero sígueme, joder. Me estoy desesperando. Este coloso es una mierda, ¿eh? Usa el caballo, me dicen por aquí. Pero ¿para qué voy a usar el caballo si... Sígueme, tío. Ahí está, quédate ahí. Y ahora justo, déjate. Me va a matar. Ahora es cuando... Ahí está, ¿verdad? Entiendo qué está pasando, gente. Tienes que alejarte para que te siga. Pero si antes me alejaba, el problema es que si me alejo, yo me voy a montar en el caballo, tío. Pero es que en el caballo tampoco me sigue el cabrón. Me da siempre, hijo puta. Tío. ¡Pero es que le está dando! ¡Ahora! Vale, y ahora me pasa... Ahora tengo el mismo problema de antes, que no sé exactamente lo que tengo que hacer. Tengo claro dónde tiene los puntos débiles este cabezón. A lo mejor me tengo que poner directamente en su espalda, es muy posible, ¿eh? Porque otra cosa no se me ocurre. ¿Yo? ¿Qué coño hace? ¿Qué coño ha hecho? Vale. ¡No! ¿Qué ha hecho ahí? ¡Eh! Tío, ¿qué coño hay que hacer con este coloso? Tío, me está sacando de quicio. ¿Por qué cojones ha caído?
Tío, no puede ser. O sea, todos los colos anteriores eran súper fáciles. Otro juego que no tiene curva de dificultad, tío. O sea, es que los otros eran súper fáciles, tío. Este coloso no tiene un sentido, es que es súper lento, tío. A ver, venga, se supone que si me alejo... O sea, este debería ser el coloso final o algo. No sé qué hacer, tío. ¿Qué hago? ¿Me voy a 3 kilómetros? Ah, es que me sigue cuando le sale de los huevos. A ver, vente para acá, anda. Me va a disparar, es que no me va a seguir, me va a disparar, verás. No, ¿lo ves? Es que me sigue cuando le sale de los huevos, tío. Ah, mira, 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 mira. Ahora, 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 ahora. Ahora, ¿no? No entiendo, no entiendo, no entiendo. ¿Por qué no la ha tirado esta vez, tío? ¿Alguien me puede explicar este coloso, tío? Yo no me estoy enterando, ¿eh? No sé qué hay que hacer, gente. Estoy súper rayado, tío. No tengo ni puñetera idea de lo que hay que hacer. Es que creía que con las erupciones esas volcánicas se caía, pero es que parece que no. Se cae cuando le sale de los huevos, ¿no? ¿Cómo coño se...? Es que no sé. Ahora, ¿no? Ahora la da por caerse. Pero vamos, que lleva dándole 2 horas, tío. Bueno, vamos a volver a intentarlo. Es que ahora no sé qué hay que hacer, tío. Porque si me subo encima de su coraza, me acabo cayendo. Necesito un sitio donde agarrarme. Que no tengo ni idea, tío. Es que solamente me deja escalar por aquí. Es que lo lógico es que ahora me deja escalar esto, ¿no? Pues nada, pues lo lógico es que vaya por aquí. ¿Y ahora qué? Y ahora en cuanto se da vuelta, me tiro por aquí. Y ya. Es que paso, tío. Paso, tío. ¿Esto qué coño es, tío? Es que paso, tío. ¿Esto qué cojones es, tío? Que no estoy haciendo nada mal, tío. No estoy haciendo, o sea, es que la lógica de este combate, a no ser que me digáis que hay que hacer otra cosa, que tiene a lo mejor el punto escondido y mientras está tumbado hay que matarlo. Pero vamos, la lógica es que me tengo que subir a su caparazón. Pero si cada vez que intento subirme a su caparazón me caigo, me tira.
entiendo, tío. Pero escúchame. Escúchame, vamos a ver. Me estáis diciendo por aquí que lo estaba haciendo bien. Imaginaos una persona que no ha jugado en su vida. Es que me ha tirado. Os lo juro, gente. Que lo estoy haciendo bien. Es que lo estoy haciendo bien. Es que no tiene ningún sentido. Es que ha salido volando las dos veces. Y ahora a cruzar los dedos y esperar media hora a que se acerque. A ver si tirándole flechas. No sé, tío, es que no sé. No. Ah, bueno, espérate. Lo puedo marcar, es verdad. Podía marcar a los enemigos. A lo mejor así. ¿No? No. Ven para acá, hijo. Ven para acá, cabezón. Estoy jodido. Pobre caballo. Pobre caballo. Caballito, no. Sígueme. Me sigue, ¿no? Muy lento, tío. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Otra vez? Perfecto, perfecto. No me fastidies, tío. Qué huevo. Ahora, ahora sí, ahora sí. ¿No? ¿Por qué no se tira ahora, tío? Es que no entiendo. No he pillado bien No he pillado bien cuando cae, cuando no. No le está dando la erupción. Eso no lo entiendo bien. Bueno, venga, vamos. Vamos. Aunque no lo entienda bien. Porque no lo entiendo bien. No sé exactamente cuándo cae y cuándo no. Vamos. Debería hacer esto con el caballo, tío. Llego mucho antes. Vamos. Esta vez sí. A ver. Por favor, fallos del juego. No me volváis a fastidiar, fallos del juego. No me volváis a fastidiar. No me volváis a fastidiar. Es que debería de haber algún punto donde agarrarse, ¿no? O sea, por lógica tiene que haber aquí algún punto. Vale, ahora me quedo quieto aquí. Ahí está, ahí está. Ahí está. Vale, estoy aquí subido. Ahora buscar algún punto. ¡Ey! Ya lo he visto. La puta es que aquí no me puedo agarrar y el cabrón se mueve mucho. Vale, 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 vale. Ahí está. Lo que no sé si tiene otro punto por ahí escondido. Vamos. Va bien la cosa. Yo le quedan dos golpes. Dos golpes solo, por favor. Y me estoy quedando sin energía, pero le quedan dos golpes. Rápido. Uno más. Puto amo, puto amo. Sin ningún problema, no he tenido ningún problema para matarlo, soy el puto amo. Jugar Resident Evil 4 después de bajar de Shadow. Sí, es muy posible que acabe jugando Resident Evil 4. Que además es más frenético. Pero este es mucho más bonito y hermoso. Joder. Puto amo, tío, puto amo. No me ha dado ningún problema.
GG, easy. Easy, pues sí, easy, muy fácil. Vaya, manos poderosas, tú sí que sabes, Miguel Carrizosa. Por fin, Sorman, solo te tomó 2 semanas. Mentira, 2 semanas no me ha tomado. Prometo que no me ha tomado 2 semanas. Me ha tomado... Entre 1 minuto y 20 minutos. En esa franja, me ha gustado. Vale, Sorman, ¿qué opinas del youtuber tóxico Sasselandia? El terraplanista de los videojuegos. Pues la verdad es que no lo conozco, estoy un poco perdido del mundo de YouTube. Eres el disito de los corsos, tú sí que sabes, Jesús Valero. ¿Qué sabéis? Sorman, igual puto amo universal. Santiago, me alegra verte por aquí. Qué crack, nunca vi tanta facilidad en derrotar un boss. Pues vete acostumbrando en esas facilidades, porque... bueno, ya está, venga, vamos a dejar una tontería. Una duna de arena aislada, sus huellas están bien ocultas. Estaba diciendo tonterías con los comentarios, chorradas, porque... Daos cuenta que el 70% de las cosas que digo yo son chorradas. Pero chorradas muy épicas, ¿eh? Y manalmente grandes. No lo mismo decir una chorrada de bueno, ya está. Pero no me he enterado bien de lo que ha dicho el este. O sea, no sé exactamente qué tipo de coloso. No, la pista que me ha dado no la he escuchado. Dubraska, me alegra verte. Dubraska, Pato Pollo te presto sus manos. No hace falta. Ten cuidado, hermanos. A ver, el coloso que toca ahora es fácil, es difícil. Lo comprobaremos en breves instantes. Vamos a dar la vueltecita. Vale. Pues está más o menos en la misma dirección que la anterior, ¿no? Vamos a darnos una vueltecita. Por este valle tan bien diseñado. Espérate un momento, porque es posible que tenga que volver a cruzar el puente. No estoy seguro de si tengo que ir por aquí a la derecha. Vamos a ver si hay algún atajo o si tenemos que cruzar el puente. Sería bonito saberlo. De momento por aquí no tiene pinta de ser, ¿eh? Porque es que ya la vuelta que tendría que dar sería absurda. ¿Por qué es? Ah, ¿no? No, pues voy bien. Creo que voy bien. Ahora mismo no tengo sol, pero... pero teniendo en cuenta... la guía de antes... el caballo no puede cabalgar por aquí, bueno, pues nada. Teniendo en cuenta la guía de antes, debería de ser por aquí a la derecha. No, por aquí ni sol, no puedo comprobarlo. ¿Cuántos colosos van? Creo que llevamos 9, ¿no, gente? 9 de 16, si no me equivoco. Aquí hay un camino y algo me dice que va a ser por aquí. ¿O no? El sol no da por aquí. Pues si no es por aquí, la he liado, ¿eh? Si no es por aquí, la he liado gorda. Pues no era por aquí. No era por aquí porque no me suena... o sea... no porque... joder. Tío.
gente, lo de las lagartijas con cola blanca. No he visto todavía ninguno, ¿eh? Pues no había ido bien, no pasa nada, gente. No sé, a veces me dan corazonadas. Así me dan corazonadas. Creo que hay muchas veces defiendo aspectos, no sé. Ah, estoy hablando del youtuber ese que me habéis comentado, ¿no? Es que no lo conozco, no puedo opinar. Muy importante, gente, no opinar de las cosas que no se tiene ninguna mínima información. Las lagartijas están en ese monumento. ¿En serio? ¿Están en ese monumento? ¿En serio eso? Pues voy un segundito. Voy un segundito porque quiero, no sé, por curiosidad. Seguramente solamente coja una y no vuelva a coger ninguna, pero como nunca lo he hecho, pues me pica la curiosidad. Aquí se supone que era lagartija, seguro. Es de color dorada. Vale. En algún lugar del monumento. Vale. Si la veis, me avisáis, ¿eh? Yo de momento no he visto nada. Sigo sin ver nada. Con el arco puedo apuntar mejor, ¿no? A ver. Sí, vamos a apretar. Casi me da un infarto, creía que me caía por el precipicio. A ver. Lo estoy jugando en consola, gente. En Play 4. No lo veo. Ahí está. Ah, no. O sí. No, eso es una rama, ¿no? Es la primera vez que hago esto, ¿eh? Gente, paciencia. Porque no tengo ni idea de cómo es la lagartija ni en qué sitio está. ¿Se puede escalar esto? No, ¿no? Tío, estoy perdiendo mucho tiempo. Estoy por ir directamente al coloso. Me da mucha curiosidad esto, pero yo aquí no veo un huevo. Tampoco veo ningún sitio para poder escalar esto, tío. Un pollote o algo. A ver. No, esto no se puede escalar, ¿verdad? ¿O sí? Ah, sí, a lo mejor por aquí, ¿no? No. Ah, pues sí. Vale. No entiendo por qué no se puede ir para la derecha, pero bueno. Vale, pues ya tiene que estar por aquí, ¿no?
Tío, yo no veo ninguna lagartija, ¿eh? Me estoy poniendo los nervios. Oye, pues qué bonito, ¿eh? Qué guapo, ¿eh? Estás chulo. Guau. Vaya vistas épicas. Bueno, suficiente. ¿Dónde está la lagartija? Me tienes parada la lagartija, ¿eh? Y vosotros también. Aquí no hay ninguna lagartija. ¡Ah! ¡Sí hay una lagartija! ¡Sí que la hay! ¡Sí que la hay! ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Pero esto por qué está apuntando así? Se ha ido la lagartija, tío. ¡Ey, toro! ¡No! ¡No! Yo, lagartija, es que te voy a matar. Ahí está. Hija de... Se puede matar con la espada de la lagartija, por cierto, porque estoy aquí muy emocionado con el arco, pero... Tío, es que ahora se ha ido a... Ahí está, ahí sube, ahí sube. Venga, ven para acá, ven para acá. Ya tengo localizada. Ven para acá, cabezona. No baja. No, o sea, perdón, no sube. Y yo, ¿la lagartija es hiperinteligente o qué le pasa? Pero, ¿por qué no asoma, tío? Es que claro, me tiro y se va a subir. Tío, podían poner, os lo juro, podían poner esta lagartija como el boss final o algo así, ¿eh? Porque es que esto no... ahí está, ahí está. Pero ¿por qué apunta ahí? ¿Por qué apunta automáticamente ahí, tío? Entiendo cómo una lagartija puede ser tan difícil, pero no lo entiendo. Ahí está, esta vez sí. Toma ya, toma. ¡Sufre! ¡Sufre! ¿Pero por qué? ¿Pero por qué, tío? ¿Por qué? Si le estaba dando. ¿Y por qué? Poniendo los nervios, ¿eh? Se me están quitando las ganas de jugar a este juego, ¿eh? Es que ya... Es que no tiene sentido. Pero... Pero es que ¿cómo se puede ser tan cabrona? Ahora, ¿cae? ¿Dónde ha caído? ¿Pero por qué no da, tío? Es que... Soy el puto amo, soy el puto amo. Soy el puto amo universal. Soy el puto amo universal universalísimo. El puto amo universal universalísimo. El... ¿Ya se supone que esto me da vida o algo así? ¿Me ha subido la vida? Bueno, da igual, soy el puto amo. Ya está, ya me he quedado contento. Si era una cuestión de orgullo. Lagarto a rayas, me da un logro y todo. Puto amo. En serio, es que estoy convencido, gente, de que lo que yo he hecho, lo que yo acabo de hacer, no lo conseguís ninguno de vosotros, lo que yo acabo de hacer. O sea, matar a una lagartija de un solo disparo. Solamente he utilizado una flecha, soy el puto amo. En fin, vamos a continuar. Vamos a continuar.
2000 años más tarde, no, 2000 años más tarde, no. Soy el puto amo, tío, es que es un espectáculo verme, tío. Un espectáculo. Un espectáculo. Gracias a tu Braska, tú me entiendes, tú me comprendes. Tú eres la única que visualiza el esplendor de mis manos. Sobre todo, lo que no entiendo es por qué ha frenado ahí el caballo. No le he dado ningún botón. He de decir una cosa, ¿eh? He de decir una cosa. Epona está mil veces mejor programada que este caballo. Los dos son muy bonitos, son caballos muy bonitos. Pero Epona era mucho más manejable. Bueno, también tenía su cosa Epona, ¿eh? Epona también me pone los nervios. Epona me refiero a la de Ocarina of Time, que es la Epona épica. A veces de vez en cuando había un mínimo bache y se volvía loca. Bueno, vamos a ver. Me matan los comentarios, de verdad. Oriana, tienes que comprender si todavía no te has dado cuenta de la gente que ve mis vídeos y demás. Normalmente suelen ser... Hay mucha gente que no, que son gente que me quiere, que son buenas personas, que van a ir al cielo. Muchas gracias, Kevin Sedamanos. Un error comete cualquiera de las formas. No era un error, yo no cometí ningún error, soy el puto amo, pero igualmente te agradezco. El caso es que... Otro. Ya me he crecido. Si he matado una lagartija, puedo matar a 20. Si he matado una lagartija, puedo matar a 20, gente. Lo siento mucho. Esto va a ser el Shadow of the Colossus de las lagartijas. A ver, esto hay que escalarlo también, ¿no? Se ha matado a una. A ver cuánto tardo en esta. A ver cuánto tardo en esta. Veréis cómo tardo menos. Que soy el puto amo. ¡Ey! Mira. ¿Qué coño hace? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya lo he visto. Ah, lo que no me... Lo que no sé todavía es si se puede matar con la espada. ¿Se puede matar con la espada? Vamos. ¿Dónde está, señora lagartija? Vamos. Está aquí debajo, ¿verdad? La he escuchado. Me ha parecido escucharla. Está por aquí. Está por aquí, cabezona. Mira, mira. ¡Y cabrón! Se ha caído. No, pero aquí no me puedo dar. No tengo un tiro limpio. Ahí está, ahí abajo. No sé por qué hace eso la cámara, tío, pero... No te caigas ahí, tío. Este tío es mongolo, tío. Este tío es mongolo. Y yo, las lagartijas son más difíciles que los colosos, lo juro, ¿eh? Son mucho más difíciles que los colosos. Pero que yo el juego me está troleando, lo juro. El juego me está troleando, definitivamente. Yo, la lagartija no puede ser más difícil que un coloso, tío. Es que no tiene sentido. Yo, ¿por qué la cámara hace eso, tío? ¿Por qué no apunta más o menos a donde estoy redireccionando con el joystick, tío? Es que eso tampoco está... Eso sí que está mal programado. Y eso no es ninguna coña. Eso está mal programado, tío. Si yo estoy aquí y le doy para que apunte a la izquierda, no puede estar apuntando a la derecha. ¿Lo veis? Es que así... Es que no puedo, tío. ¿Por qué va tan lento esto?
Es que se tira 2 horas, tío. ¿Le da o no? Tío, es la última lagartija que mato. Ya la tengo que matar por orgullo. De verdad, yo lo siento mucho. Yo me iría, os lo juro que me iría. Lo que voy a hacer es no volver a un sitio de estos más. Nunca más. No voy a volver a ninguno de estos sitios. No voy a volver nunca más, os lo prometo. Porque es que esto es desesperante. Esto es una lotería. Y yo... Es que esto no tiene sentido, tío. No tiene sentido la lentitud para apuntar. No tiene sentido nada. Yo, es que los controles de este juego son una basura, gente, de verdad. Los controles de este juego es lamentable, tío. Me estáis poniendo que os estéis durmiendo. Yo me estoy durmiendo más, tío. Es que esto no tiene sentido. Pero no es una cuestión mía. Es una cuestión de que está mal hecho esto, tío. Mirad, tío, la cámara. No sé, tío. Esto es un coñazo, tío. Y yo, ¿lo veis por qué apunta hacia ahí, tío? Yo, pero tírate de ti de primeras, cojones. No vuelvo, no vuelvo a ningún sitio de estos, no vuelvo en la vida. No vuelvo en la vida, por favor. Qué manera de desesperarme, por favor. Me lo dijisteis, pero no vuelvo. Tiene que tener un truco seguro, pero vaya, vaya desesperación. Y mirad que soy el puto amo, ¿eh? O sea, las cosas como son, soy el puto amo, pero es que... Entre que tengo mala suerte, porque soy una persona con mala suerte, y la lagartija asquerosa se iba justo al lado contrario, donde yo me ponía siempre, y cuando por fin salía la cámara... Eso sí que está mal hecho, el tema del apuntado del arco. Lo que pasa es que, claro, no es un arma importante en este juego. Así que no pasa nada. Pero no tiene sentido en un juego de primer nivel... Que apunte hacia donde mira la persona y no hacia donde estás mirando con la cámara. Es que eso es de primero de diseño de videojuegos. De primero. Vale, aquí está el siguiente coloso. ¿No? El truco es disparar desde el suelo. Pues puede ser. Es aquí donde tengo que ir, ¿no? Aquí está el siguiente, ¿no? Oye, ¿por qué me baja entonces del caballo? Si puede cabalgar por aquí, porque me ha bajado el caballo. Ahí está. Vale, este también tiene pinta de chungo, ¿eh? A ver, a primera vista, viendo el coloso en sí, lo que más sentido tiene... Es que tengo que calcular por el sitio exacto donde tiene que salir, dónde va a salir, y saltar rápidamente a su espalda para lo de siempre, para, bueno, en principio. Lo que pasa es que si se va bajo arena, a lo mejor tengo poco tiempo para matarlo. O sea, para buscar su punto débil y clavarle la espada. Hola, 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 hola. Ah, esto tiene arenas movedizas. Vale.
No sé si tengo que ir con el caballo o a patas, pero bueno, vamos primero. Lo importante es averiguar cómo subirnos encima de él. Vale. Por aquí viene. Me quiere atacar, el cabeza. Vale. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, me ha quitado una barbaridad, eh! Vale, vamos a pensar. Vamos a pensar. No sé si tiene algún... Me persigue el cabrón, ¿eh? Me persigue, ¿eh? Cabrón. Es que como me dé un golpe más me mata. A ver. Vale. Vamos a intentarlo sin el caballo, ¿vale? Súbete, cabret. Vale. Vale, me ha matado. ¿Por qué me ha matado? Porque parece ser que por ahí no van los tiros. Esta sí que es la primera vez que me matan de una manera legal. ¿Por qué digo esto? Porque me mataron dos veces más y las dos fueron por fallos del juego, básicamente. A ver. Tengo que comprobar, o sea... que no sé, tío. Ahora mismo se me ocurre, tío. Vamos a ver si rompiendo estas rocas... Estas rocas son sospechosas, a lo mejor... Yo, qué miedo, ¿eh? Yo, qué miedo, qué miedo. ¿Y si tengo que saltar hacia atrás? Eso también puede ser. Me va a quedar muy rápido, tío. Voy a probar a hacer el salto hacia atrás. Ven para acá, ven para acá. Me parece que no veo un huevo, pero... ¡Ojito, ojito! A ver, lo que está claro, gente, es que... El salto para atrás tampoco, o sea... Vamos a buscar otra forma. Yo creo que no puedo saltar hacia él en movimiento. Tiene pinta de que no se puede. Hay muchos pilares aquí, hay... No son pilares, ¿son pilares? No, no son pilares. Hay como unas roquitas por aquí, ¿vale? A ver si... A ver, el bicho me persigue. Corre, corre. Y ahora aquí. No. ¿Y si voy detrás de su cola? No, pero es que... Vale. ¿Qué más posibilidades tenemos? Tampoco se choca. A ver, sigo sin tener ni idea, gente, ni idea. Vamos a probar con otra posibilidad, que es dispararle con el arco. Hay que ir. Pero si le disparo con el arco es que no tiene ningún punto así que se vea el ojo, a lo mejor, ¿no? No sé, tío. No, es que no tiene ningún punto claro a donde haya que dispararle, tío. ¿Por qué se ha frenado?
Claro que no, no tengo ni idea. O sea, me estoy diciendo que no tengo ni idea de ningún coloso. Que no tengo ni idea de ningún coloso, claro que no. Si es que no sé cómo se matan los colosos. O sea, lo decís como si yo hubiera jugado mucho a este juego. Lo jugué una vez en casa de un amigo y me lo pasé con él, pero es que ni me acuerdo. Yo creo que estábamos de cháchara todo el rato. Yo es que realmente no sé cómo se mata ningún coloso. ¿Y eso? Tío, no tengo ni idea, ¿eh? ¿Junta los ojos? Mira que eso lo he pensado, pero es que... ¿Vale? Mira que eso lo he pensado, tío. Pero lo veía como poco probable. Ahí está. Vale, me ha comido. Ojito que... Ah, no. ¿Qué coño? Me ha comido, no me ha comido. Vale, la putada es que estoy jodido de vida, gente. Estoy muy, muy jodido de vida. Pero bueno, por lo menos ya hemos descubierto cómo se hace. Prácticamente me la chiva el dios. Y no me gusta que me lo chiven, pero... Pff, la verdad que era un poco ambiguo. Entre eso y que no estoy nada despejado, no estoy nada despierto. ¿Le he dado? Fácil. O sea, al final, realmente la verdadera dificultad que tienen los colosos de este juego es el descubrimiento de cómo se matan. Los colosos en sí no me parece que sean muy complicados. A ver. Oye, 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 no te caigas, no te caigas, cabezón. Corre. Vale, siguiente coloso muerto. No lo vas a leer, pero puedes quitar las pistas del dios en los ajustes. Ah, puedes quitarlo. No lo voy a quitar más que nada porque estoy jugando con vosotros. Y realmente, si yo tardo ya mucho, 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 mucho tiempo en descubrir la forma de matar al boss, incluso me voy a fijar en las pistas que me deis. Más que nada para que no se hagan los directos de 200 horas. Es que si no, a lo mejor me puedo pasar el juego en mucho, mucho tiempo. Que yo soy partidario, y lo sabéis todos, que yo soy partidario de jugar a todos los juegos sin guía. Yo me pongo muy nervioso con la guía. No me gusta nada, pero... Pero si juego con vosotros, a veces, pues, yo qué sé. Si, como estoy ido, como estoy en la mierda, pues para aligerar un poco la marcha. Pero en principio quiero averiguar yo cómo se mata cada coloso. ¿Cómo te voy a jugar a Valencia? Pues tengo que ir a Valencia, tío. Tengo muchos amigos en Valencia. Pato Pollo de Valencia, por ejemplo. Gracias, Sonamica. Bonita de diamante siempre, tú sí que sabes. El volumen del juego, tío. El volumen del juego lo tengo alto, ¿eh? Otra cosa que puedo hacer es que lo tengo alto, tío. La verdad es que yo también lo escucho bajo por los cascos, tío. Un altar domina el lago.
Un guardián liberado mantiene las llamas vivas. En un lago, un tío que escupe fuego, básicamente, ¿no? A ver si tengo algo mal configurado por aquí, gente. ¡Anda! A lo mejor es esto. Bueno. La línea de entrada, ¿tengo alta? Lo tengo todo alto, tío. El volumen debería estar bien, gente. De verdad, se escucha muy bajo la línea de entrada, tío. Bueno, me vais diciendo, si por casualidad lo escucháis un poquito más alto, me lo decís. Yo lo escucho igual. The Killer 53, hola Sorman, me gusta tu contenido, sigue así, gracias amigo. Carlos Barrera, te quiero, yo también te imagino. ¿Te imaginas el boss final es matar 100 lagartijas en 5 minutos? No me lo imagino, ¿eh? No digas esas barbaridades. Si estuvieran todas cerquita y sin hacer locura, realmente 100 no sería tan complicado, tío. Más complicado matar una que 100, porque una te pone nervioso y juega demasiado con lo psicológico. Vale, Vale, está claro, ¿no? Ok, vamos. Pues jugando a Bloodborne me he dado cuenta de una cosa. El Dark Souls nunca me lo he pasado, gente. Nunca me lo he pasado. Cuando salga la remasterización del Dark Souls, lo jugaré en directo. Lo jugaré en directo desde cero. Y lo jugaré sin trampas. O sea, sin tener ni idea de lo que hay que hacer. Me acuerdo de cosas como del principio del juego y demás, pero no me acuerdo de mucho más. Y el Bloodborne tiene una cosa curiosa, tío. El juego me parece más difícil que los bosses. Por lo menos hasta ahora. Me he llegado, el último boss que me he llegado en el Bloodborne. No sé si estáis muy al tanto, habéis jugado todos o no sé. El último boss que me he pasado ha sido una araña gigante. El problema que tiene ese tipo de juegos como el Dark Souls, el Bloodborne, el problema y también parte de la gracia. Pero a mí me desespera mucho, ¿eh? Yo no soy muy fan de eso. Está hecho a posta para que el juego vaya siendo descubierto por la comunidad, supongo. Porque no sé si sacarán guía. Porque si no, básicamente el juego hay que pasárselo con guía. Pero creo que el juego está diseñado para que sea la comunidad de internet en general la que vaya diciendo, ah, pues si haces esto, encuentras tal, o para hacer esto hay que hacer tal, no sé qué. Y se vayan intercambiando pistas. Yo supongo que será eso. Ya os digo, si de verdad hay una guía, el juego saca una guía oficial, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, porque entonces sí que está hecho para pasárselo con guía. A ver, un momento, ¿a dónde tengo que ir? El caso, que ahora mismo estoy en un punto que no tengo ni idea de qué tengo que hacer, tío. Me acabo de cargar una araña, una especie de dios araña. Y ahora estoy perdido, ahora no sé qué tengo que hacer. Y ahora me toca, a no ser que mire guía, me toca 200 años dando vueltas por el mundo. A ver, tío, o sea, ¿para dónde tengo que ir? Espérate. Otra vez para el desierto. Tiene pinta, ¿no? ¿Por qué no una serie de Bloodborne? Uf, una serie de Bloodborne porque me puedo tirar una semana entera. Pero una semana... No, ¿qué coño? Una semana entera, ojalá. Un mes entero jugando además 24 horas. Una locura, Bloodborne. Jugarlo sin días, luego un día no. Muchas gracias, Betancourt. A ver... Tengo que ir hacia la izquierda. Acabaste de Metal Gear Solid. No encontré la continuación. ¿Cuál? ¿El 1 o el 2? ¿En los vídeos? La verdad es que no me acuerdo. Tío, este coloso tiene pinta de ser muy complicado de encontrar. En vídeos no lo sé, gente. He dejado varios videojuegos sin terminar, la verdad. A ver, ha dicho algo de un río o algo así, ¿no? De un lago. A lo mejor me tengo que tirar por aquí. ¿Es posible? No, no tiene pinta. Vale, ¿cómo cruzo esto?
¿Cómo cruzo esto? Desde luego por aquí no puedo, ¿no? Pues hay que dar la vuelta. Vale, el volumen del juego ahora está muy alto. Vale, lo que tenía bajado era lo que es, gente. Increíble. Vale, pues sigamos buscando. Vamos por aquí. Venga, caballo, por favor. Igual yendo por el desierto, este vino antes, pero claro. Ah, sí, se me escucha, ¿no? Me he equivocado, eh. Vale, perdonad, que he bajado sin querer el volumen del micrófono, tío. De verdad, yo tengo la cabeza hecho un lío. He bajado el volumen del micrófono en vez de bajar el volumen del juego. Ahora debería estar bien. Gracias por decírmelo rápido. Vale, ¿qué coloso toca ahora? ¿Toca uno épico o toca uno del montón? Por aquí no he estado, ¿no? Vale, voy en buena dirección. ¿Todavía no se me escucha? Imposible, se me tiene que escuchar. Se me tiene que escuchar, ¿en serio no se me escucha? ¿Hola? Vale, vale. Joder, tío, me estoy poniendo de los nervios. A ver, que también la estoy liando yo, obviamente. Es que el problema es que como va con tanto retroceso, cada vez que toco un botón y al rato leo, no se escucha, se escucha. Pues me hago un lío. El maldito delay. Ojalá se pudiese ver todo a tiempo súper real, tío. Más o menos hay 10. ¿Lo intento? ¿Gente, lo intento? No, ¿no? No, ¿verdad? Si lo veo rápido, lo intento. Es que soy muy cabezón, de verdad, soy muy, muy cabezón. Si lo veo rápido, lo intento, si no, no. Nah, no lo voy a intentar. Sí, 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 lo he visto, lo he visto, lo he visto. Es que no, es superior a mí, tío. Es superior a mí. Es superior a mí. Tío, pero se esconde muy bien, ¿eh? O sea... Yo tengo muy mala suerte, tío. ¿Seguro que no hay que escalar? ¿Desde abajo es mejor seguro? Porque es que aquí, cada vez que lo hago desde abajo, no veo un huevo. Se esconde, yo creo que se esconde de mí. Yo creo que se esconde de mí, tío. Tío, no lo voy a intentar, ¿eh? No voy a intentar porque... Más que nada porque se va a hacer aburrido esto, tío. Es que lo de la lagartija es un poco... Vale. Ya localizado y se ha asustado. ¿Ahora se vuelve a esconder o la puedo matar desde aquí? Porque está claro que desde aquí no la puedo matar. Por mucho que me digáis que sí. Porque es que por aquí no sale. No asoma. Ah, mira, mira, mira. ¿Quién es el puto amo, gente? ¿Quién es el puto amo, tío? Si es que soy el puto amo, tío. Soy el puto amo, tío. Pues si sí, el truco era matarla desde abajo. Nos vamos.
continuamos. Oye. Tiene que haber por aquí alguna cueva o algo, ¿no? De hecho, esta grieta puede ser, ¿no? Coño, que hay un camino ahí, tío. Vale. Vale. Ok. Muchos seguís pidiendo los I wanna be, gente. Es que no quiero decir nada, tío. Es que sí que voy a jugar a I wanna be, joder, pero... Pero... Tío, para eso hace falta un estado mental idóneo. Si no es que no juegue porque yo no quiera. Es porque no me encuentro preparado ahora mismo para jugar un I wanna be todo a su tiempo. No os preocupéis que jugaré. Jugaré a I wanna be, no os preocupéis. Vale. Vale. Es por aquí, supongo, ¿no? Sí, porque esto es como un lago, sí, tiene que ser aquí. Lago en el desierto. Vale, ¿qué tal vais? Ay. Solo os doy, porfa, un saludo, Fabricio. ¿Para cuándo es pobre? Uf, es pobre, no, tío. Saludos, hermano. ¿Cuántos bosses te quedan ya? Llevo 10 o 11, ¿no? Creo que 11. Sí, los de buena vida eran épicos. Y serán épicos, amigo. Es que antes los vídeos estaban más animados y no sé. A ver. El tema de los ánimos depende del día, pero, gente, el problema es que en los vídeos. Espérate un momento, antes de nada. ¿Cómo coño subo hasta aquí? Ah, vale, por aquí. El problema también es depende del día, gente. O sea, hay días que estoy un poco más animado y otros días menos. Obviamente, en este juego, si me pongo todo el tiempo en plan, vamos, venga, ¿ahora qué vamos a hacer? Ay, Dios mío, torito loco, ¿qué vamos? ¿Qué nos comemos? Si me pongo todo el tiempo así, pues se convierte en algo muy pero como forzado. También depende del juego, ¿entendéis, gente? O sea, hay juegos en los que sí que me pongo más efusivo y otros juegos en los que pega más estar un poquito más calmado, disfrutar el juego. No sé, yo lo veo así. A ver, tengo que subir hasta ahí. ¿Cómo puedo subir hasta ahí? No tengo ni idea de cómo subir hasta ahí, a ver. Por aquí puede ser. Tío, ahora sí que no se ve un huevo, espérate. Creo que me he pasado. ¿Qué serie ves, Sorman? ¿Recomendación? Ah, ahora se ve mejor. Oye, es por aquí, ¿no? Porque a veces me he metido en un sitio que no es. Ahí está. ¿Qué serie ves? Pues ya lo he dicho varias veces. Mis series favoritas siempre han sido Breaking Bad, Better Call Saul. Better Call Saul me flipa, que todavía sigue. Y bueno, Juego de Tronos, lo típico. Y de animación, South Park. Pero es que no veo muchas series, no soy muy fan de la serie. Oye, este boss es pequeñito, pero matando. Estoy seguro de que va a ser muy, pero que muy complejo. De hecho, este va a ser de estos de que me van a matar varias veces. Esquivar no... Yo, levántate, cabezón. Esquivar no tiene pinta de poder esquivarse. Sí. Voy a coger esto. Tío, a ver. Bueno, la primera lógica es que se choque con alguna parte.
que se choque, por ejemplo, con esto. Vale. A ver. O que se caiga. También puede ser que se caiga, ¿eh? O que me tire. También puede ser que me tire. A ver, por lo menos no me quita mucha vida. ¡Eh! Vale, que se caiga no tiene pinta. Que se choque con algo sí tiene más pinta. Tío, no veo un huevo. Por aquí se puede escalar. Por aquí, ¿no? Tío, mira que sube el brillo, ¿eh? Pues sigo viendo lo oscuro. Vale. Me lo estoy enfadando. Este tiene pinta de ser fácil, o sea. Pero antes vamos a pensar cómo se podría matar. O sea, tiene que tener el sello, lo debería de tener o en la barriga o rompiéndose la armadura. Ah, no, lo tiene debajo de la armadura. Vale. Entonces tiene que chocar con algo. Vale. Ya estamos con las pistas. Bueno. ¿Y si disparo al pedestal en ya? Pero... ¿lo puedo dar con el arco? Vamos a ver. Vamos a comprar una cosa. Vale, así no es. Yo no puedo escalar esto. Usa el pedestal en llamas. ¿Qué querrá decir con eso, tío? Uf. A ver si me ha cambiado la cámara por alguna razón. Vale, pues no tengo ni idea, gente. Estoy ahora mismo perdido. Ni con la pista del amigo. A ver, lo primero que se me había ocurrido a mí era que se chocara con una columna de estas. Se quedará, pero me está diciendo algo el pedestal en... ah, espérate. ¿Puede ser esto? No. A ver, gente, porque no sé, ¿eh? Estoy a punto de leer los comentarios, porque estoy llegando a un punto en el que estoy teniendo muy poca imaginación a la hora de matar los bosses. A ver, por aquí hay algo. Por aquí vengo. Vale. Es que seguramente será algo muy obvio, pero como estoy completamente ido... si disparo en la cabeza se vuelve loco. Vale, pero ¿cómo le tiro las llamas?
¿Se ha caído? Vale, lo he tirado. A lo mejor es tirándole y buscando algo por aquí. Ah, no, cabrón. Tío, estoy súper ido, gente, de verdad. O sea, ahora mismo estoy muy callado porque estoy pensando, pero es que no se me ocurre. A ver. El primer pensamiento es... Pero es que ya lo he probado antes. O sea, lo lógico es que se metiera un cornazo cuando me va a atacar. Metiera un cornazo al cacharro este. Y se le cayera algo. Pero es que cuando mete el cornazo... No se le cae el fuego. Voy a mirar los comentarios en... O sea, ir diciéndomelos porque voy a mirar los comentarios en 5, 4, 3, 2, 1. Si mete un cornazo a esto, no se cae. No, pues entonces no tengo ni puño de la idea. No tengo ni idea. Y encima el cabezón este no se levanta. Enterado, tío. ¡Ah, coño! ¿Ahora qué? ¿Ahora estás acojonado? ¿Ahora estás acojonado, verdad? Vale, ahora lo que tendría sentido es que en vez de para acá se fuera para allá. Se metiera una torta y con la torta que se mete se le rompa la armadura y ya pueda ponerme su lomo. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Vale. Exactamente. Era lo más lógico. Sigo sin entender bien de dónde ha salido la antorcha, pero bueno. Hola. Vale. Ahora viene lo complicado. Bueno, lo complicado no, lo complicado era lo otro. Dios. Que es subirme a su lomo. Tengo dos opciones, oh. Espérate. Qué cabrón. Qué cabrón. Claro,
No sé si le tengo que tirar de nuevo. Supongo que no. Toro, vamos, toro. Vale, ojito que me estoy quedando sin energía. Y se mueve mucho, tío. Vamos, le quedan dos golpes solo. Yo. Vale, y un último golpe. Si no me tira. ¿Hola? No me jodas, tío. Relax, por lo menos me quedo con un buen sabor de boca. Que no he mirado los comentarios. Al final no mira los comentarios, o sea, lo averiguo por mí mismo. Soy el puto amo. Como si fuera muy complicado, ¿sabes? O sea, yo flipándome por no haber mirado los comentarios, como si fuera muy complicada la manera de matarlo, tío. No se me había ocurrido, o sea, bajo ningún concepto se me había ocurrido que me podía subir a los lados de los fuegos eso. Pero bueno, ha sido fácil. Ha sido fácil. Su hermano era antitaurino. Pero esto no es un toro, esto es un coloso toro. Un toro coloso. Y todo es por salvar a una chica. Al final esto es una moraleja, gente. No importa matar a seres vivos siempre que quieras salvar a tu novia. Y si nos ponemos más vulgares, No está de más. El maltrato animal. Mejor me voy a callar. Porque para decir esa chorrada mejor no digo nada. Tu siguiente enemigo. El paraíso flota sobre el lago. Un ser silencioso empuña el trueno. Puente móvil para cruzar a una zona más elevada. Un puente móvil. El maltrato animal, gente, es la cosa más horrible y espantosa del mundo. De hecho, todo maltrato con alevosía, todo maltrato que sea especialmente el hacer daño por hacer daño, porque matar a un animal para comer, pues todavía lo puedo llegar a comprender, ¿vale? Pero por otra cosa que no sea comer, por cualquier otra cosa, tío, no tiene ningún sentido. Es la cosa más horrible del mundo. Que, gente, lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí porque estoy un poco ido. Estoy muy ido, gente. Además me tengo que acostar temprano. A la 1:30 ya tendría que estar en cama. Así que lo vamos a dejar aquí por todo lo que explica al principio. Recordad lo que he explicado al principio. Tengo problemas para dormir y necesito tomarme en serio esta rutina para poder normalizar mi vida, porque mi vida está ahora mismo en el carete. Y mi cerebro ahora mismo es una especie de volcán en erupción. Así que sin más, echamos un pinturillo, porque ¿qué hora es? No son la 1, ¿no? Ni de coña. No, son las 2:20, si da tiempo un pinturillo.
A un pinturillo rápido si da tiempo. Vámonos que nos vamos. Gente, por cierto, voy a cambiar de juego. O sea, pinturillo seguiré jugando porque mola. Pero no puede ser todos los días un pinturillo de final. Tengo que buscar otro juego diferente. Pero estoy buscando cuál. No sé si jugar con suscriptores a juegos en plan, no sé. Seguro que habrá algunos suscriptores que tengan un cierto juego. Tengo que buscar juegos que te deje crear partidas privadas, tío. Esa es la clave del universo. Juegos con partidas privadas. La verdad es que ahora mismo estoy pensando, no sé si echarme el pinturillo, ¿eh? No sé si dejarlo aquí, gente. Porque estoy un poco cansado. Son las 2 y 20, pero estoy un poco cansado. Creo que lo vamos a dejar aquí, gente. Más que nada porque, de serio, estoy un poco oído. Estoy un poco oído y para dejaros ganar, mejor no juego. Ya os he dicho que ahora mismo me estoy medicando y voy a estar unos cuantos días un poco oído de la cabeza, ¿vale? Espero que tengáis paciencia. Haré todo lo que pueda, todo lo que esté en mi mano para hacer los directos divertidos y para, sobre todo, para tener rapidez mental a la hora de jugar y de comentar y todo el rollo, ¿vale? Pero la psiquiatra me dijo eso, que en alrededor de 2 semanas ya se me iría normalizando el cerebro. Y ya, bueno, si lo hago bien, espero hacerlo bien. Así que, bueno, 1 semana o 2 semanas, espero que no más. Igualmente mañana nos vemos otra vez, ¿vale? En el directo de mañana, lunes. Así que estaros atentos y nos vemos, gente. Os mando un fuerte abrazo y hasta la próxima. Un saludo ahí. Sí, en verdad he hecho bien. En verdad he hecho bien en no jugar el pinturillo porque estoy completamente ido de las manos, ¿eh? Es que seguro que quedaba último. Yo también os quiero. Muchas gracias, Sona. Muchas gracias, Franizo. André Palacios, un saludo. De WeCity, un saludo. Te hace falta dormir 14 horas, me dice de WeCity. Si duermo 14 horas, se me jode todo. Ahora mismo tengo por obligación dormir máximo 8 horas durante una temporada. Hasta normalizar el sueño. Si duermo un día más de 8, bueno, si duermo en plan exagerado, 12 horas o 14 horas, es como perder una semana entera de trabajo. Pues nada, gente. Un saludo ahí. Hasta la próxima. Espera, 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 espera. Antes de terminar. La canción de Buenas noches. Esta mañana. Surman Vídeos.